Bien dicho, Leoncito, y el primer toro del tercer bloque juega en el número 11 en global. Se llama Vuelo Privado. Viene Vuelo Privado de los manantiales de Querétaro y lo monta el sheriff de la Bahía Querétaro, sí señor. Échenle un aplauso, señores. Ahí está Rancho Los Manantiales. Vientos, nos vamos con el número 2. Se llama Ajedrez de Hacienda Marabatío, los toros de Toño Medina. Y aquí está Venado de Querétaro, Querétaro Capital. Véngase, Venado, y échale el aplauso y pásele Don Toño Medina. Vénganseme para acá los dos. El 13 será el Alicante de los Relámpagos del Rancho La Pila de Cornelio López. No sé si ya hayas anotado el jinete, Leoncito, si ya tenga el jinete este. Sí está, pásale, compa Corne. Ahí vemos quién es el jinete de los toros relámpagos del compa Corne. Chilitos de San Agustín, su aplauso, Salvatierra. Y ya nada más nos restan dos. Vamos a ver los dos números más codiciados en un torneo. Viene el 14, lo pone como con su nombre, el tractor de los fantásticos del Danny Boy de Tarimoro, Guanajuato. Su jinete, el Cherokee. Échale su aplauso, señores. Ahorita llega ya su jinete. En el número 15, y para cerrar, y en este cerraremos, señores, se llama Muchacho Alegre. El viejo joven, joven viejo, que hará y goza ya lo ves. ¡Eso! A renegarle al jinete. Vamos a ver si el toro está centrado y el jinete es el que dice, manda y ordena. ¿Qué horas baja la pierna? Se ve que está volando al toro. Esos lazos, la monta será por buena. ¡Vamos!
haciendo la jugada grande, y el lazo lo pide el señor ganadero. Ahí está el asado ya y todo, señores, se da como queda, y el gato del moral cruza la pierna y la jugada en la monta es buena. Cinco todos han jugado, muchachos. Pero pinta que la están, pero pinta que la están, para luego el desfalar, y para luego el desfalar. El premio es su sesión, en los lomos de este primer foro de Santa Fe. ¡Vamos! Están tres para calificar. Ahora le tocó haciendo para batido de Toño Valdez.
Señores, una diana para ellos, tráiganse el premio, porque 25 son para
para el